Continuamos con más noticias, nos trasladamos a la provincia de Corrientes y es momento de hablar del clima también, porque igualmente se mantiene una condición difícil para el sector productivo por la sequía que todavía continúa siendo grave y se anticipa que será un invierno bastante riguroso en este sentido con escasez de precipitaciones. Niveles hasta de extremos sobre el centro norte de la provincia de Corrientes. Ya tenemos registro de algunos incendios importantes, fundamentalmente en la zona de Santa Rosa, esquina también con algunos incendios. Pero bueno, esto da un poco a los informes que veníamos manejando. De hecho, estamos en proceso de que por lo menos esta condición se mantenga durante toda la primavera y verano. Va a ser condición de que tengamos que monitorear de cerca por el hecho de que las condiciones meteorológicas han variado muchísimo. Si bien los reportes de enero, febrero acompañaron al análisis que venimos haciendo ahora, tendríamos que ver a ver cómo se comportan las lluvias sobre septiembre y octubre, pero las condiciones son bastante complejas por el momento. Esta complejidad viene arrastrada debido a la falta de precipitaciones, ¿verdad? Sí, esperábamos tener precipitaciones más puntuales sobre marzo, abril y mayo, si bien sabemos que tuvimos algunas puntualmente intensas, pero no ha alcanzado los niveles históricos. Eso da que todavía el estado de sequía se mantenga, si bien los niveles de humedad han aumentado muchísimo sobre la condición de los últimos 5 años que trajimos, pero estimamos de que no ha alcanzado como para variar esta condición. Habría que ver qué pasa sobre septiembre y octubre. ¿El veranillo de San Juan suele traer peligrosidad en ese sentido de incendio? Bueno, aumenta la temperatura, las condiciones de humedad se han disminuido en estos últimos días. Sí que entendemos por lo menos de que no va, o en realidad es propicio para este tipo de condiciones de incendios. Hay algunas probabilidades de precipitaciones, de hecho en el sur correntino está precipitando en este momento, pero esto ayudaría a bajar nuevamente los niveles de incendio, pero bueno, vuelvo a repetir, preocupa la condición.